abierta. A propósito, en tan importante fecha, el alcalde de Lago Agrio, junto a los concejales y concejalas, inauguraron calles en Nueva Loja. A continuación, un informe. Este lunes 20 de junio fue un día histórico para los pobladores de Nueva Loja. El alcalde entregó 67 nuevos tramos viales asfaltados, gracias a un crédito obtenido ante el Banco del Estado. El abogado Vinicio Vega, junto a concejales y concejalas, y el gerente regional del Banco de Desarrollo, Dr. Byron Ruiz, y más autoridades, inauguró los 24 kilómetros asfaltados en la ciudad. Esta obra no es solo asfalto, es vida. Por eso estamos contentos, recalcó el alcalde Vinicio Vega durante su intervención. Estamos contentos. Están contentos los moradores del barrio Jaime Roldós, de la Primavera 1, de la Alborada, como también de San Pedro y de otros barrios. Son 20 kilómetros que se intervino en la ciudad de Nueva Loja. Y no solamente asfalto, porque para poner asfalto había que poner servicios básicos. En unos barrios intervenimos con agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y también la señalización. El mejoramiento vial es vital, sino que además eleva la autoestima de sus habitantes. Con ello, se abren nuevos espacios para el desarrollo poblacional y comercial. Adicional a los asfaltados, se ejecutaron trabajos complementarios para que la obra quede funcional. También se ha intervenido en lo que se refiere a aceras, bordillos, rampas de accesibilidad, jardineras, y todo esto se lo ha hecho dentro de los plazos establecidos. Carlos Montero, dirigente barrial del sector, felicitó la decisión del alcalde de ejecutar esta obra. Gracias, una vez más, decirle al señor alcalde por haber hecho realidad este sueño, de haber hecho realidad estas calles asfaltadas y dejar de batir lodos. Estos lodaceros que eran por aquí, hoy ya nos vemos. Vemos que ha llegado el progreso. ¿A quién debemos aplaudir esta vez? Es al señor alcalde. Un aplauso, por favor. Igualmente, en el barrio Miraflores se inauguró una calle asfaltada con el beneplácito de los ciudadanos. Es muy maravilloso de festejar viendo las obras. Se ha hecho patente las obras en estos meses. Agradecerle infinitamente, señor alcalde, por esta obra magnífica que tenemos en este barrio Miraflores.